que son bien raros, en que pasan un montón de cosas. Al comienzo nadie se da cuenta, pero después, cuando pasan unos días, todos lo recuerdan. Claro, que a mí lo único que me importaba eran mis revistas. Todas mis revistas. Rita, por ejemplo, mi hermana mayor, que quería ser actriz, lo que más le gustaba era la televisión. Yo empecé a ver este canal, ¿ah? Y porque lo aprendes, yo voy a ser tuyo. No molestes, oye, yo empecé a ver primero, ¿ya? Eso es una tontería. Además, todos los capítulos son repetidos. ¿Y a ti qué te importa? ¿No veas, pues? Cállense, para ninguno de los dos. ¿Ya ves? Por tu culpa. Bien hecho. Este es el programa que quería ver. ¡Mami! ¡Ya va a empezar! Te hace mal a los dientes. ¿Qué tal, amigos? ¿Bien? Espero que sí. Yo me siento muy contenta de estar otro sábado con ustedes en la casa de esta bellísima familia, las estrellas de esta noche. Amelia, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te sientes esta noche? Ay, Mary, ¿qué puedo decirte? Feliz de tenerte en mi casa. Y dime, ¿qué pensaste cuando supiste que serías nuestra estrella? Al comienzo no lo podía creer, pero después hasta me puse a llorar. ¡Qué linda! Y tú, Jorge, no me digas que también lloraste. No, no. Más bien yo le dije que por qué se sorprendía tanto. Si todo el mundo sabe que somos una familia modelo. Oye, él siempre hace bromas. No, no, fuera de bromas, Jorge. Yo creo que tienes razón. Cuando los conocí me puse a pensar que si cada familia peruana fuera un poquito como ustedes, qué distinto sería nuestro país. Es tan lindo ver cómo se quieren, cómo se respetan. Qué lindo, qué lindo. ¡Ey! ¿Quién cambió el canal? No lo sé, la abuela tiene control remoto. Yo no he cambiado nada. Estos aparatos funcionan solos. A ver, abuela. Dame, yo lo cambio. Ese no es el que estamos viendo. Sí es, espérate que acaben las propagandas. Mamá, Walter siempre quiere ver lo que le da la gana. Walter. ¿Qué cosa? No te hagas, cambia. Ahí está, ese no es. Dame acá. Ay, ya, abuela. Ese no es. Maldito aparato. Ya pues. Así lo van a terminar malogrando. Tiene 16 años y ha ganado dos concursos de piano. ¿Qué música te gusta, Marisol? A mí me gusta de todo, pero prefiero la música clásica. ¿No es realmente maravilloso? Y aprendió desde los 5 añitos en el piano de su tía. Sí, hasta ahora practico allí. Vive un poco lejos, pero no me importa. Bueno, ahora tenemos una sorpresa para ti. ¡No lo puedo creer! ¿Otra vez? Yo no he hecho nada, Walter. Yo tampoco, pero mira, eso está mejor. ¿Quién tiene el control? Justo cuando estaban dando los premios. Ni que los premios fueran para ti. ¿Y a ti qué te importa? Ay, hijita, esto es puro cuento. Lo que pasa, abuela, es que tú nunca has ganado nada. Hazme el favor. Ya, Walter, cambia. ¿Pero dónde está el aparato? ¿Yo qué sé? Walter lo ha escondido. Estás loca. ¿Pero quién está cambiando? Estoy aquí porque me enteré del accidente. Ay, abuela, te has sentado encima. Y cuando conversando con Carlitos le contamos lo del viaje a Disneylandia, ¿qué fue lo que nos dijiste? Que si me lo podrían cambiar por una colección de estampillas. Soy filatélico. ¿No es una belleza? Es un huevón. Pero ¿qué palabras son esas? Hemos traído para ti la colección. No sé dónde sacan a todos esos payasos. A ti todos los que estudian te parecen payasos. ¡Ya pues! Y las estrellas de la próxima semana son... La familia Tejada Carrión, de Putumayo 335E, Miraflores. ¡Oh!
Hoy he pasado un día lindísimo en la casa de los Miranda. Realmente da gusto comprobar cómo en nuestro querido y sufrido Perú hay mucha, muchísima gente valiosa que al margen de las diferencias raciales, sociales, económicas, siempre, en cualquier lugar, por más grande o chiquito que este sea, puede estar brillando una estrella. Gracias a ustedes, gracias a ustedes también. Un beso grande y hasta la próxima. Con la alegría de vivir y el placer de compartir, estamos aquí en su hogar. Es la familia peruana la protagonista de esta noche estelar. Y por más grande o más chiquito que sea tu lugar, una estrella brillará. En cualquier punto del Perú siempre brilla una estrella y esa estrella eres tú. Rita. ¡La República! Walter. Ya levántense, Walter. Ya pues, mamá. Sí, es sábado. Tavo, ya. Hoy día no hay clases. Claro que hay clases. Si ahora que venía del chino vi en el paradero al hijo de la señora Violeta. Sí, pero el hijo de Violeta va a otra academia. Todas las academias son iguales. ¿Solo ha comprado 6 panes? Yo se lo dije. De ahora en adelante que se compre sus panes él mismo. Se pone a tocar a las 3 de la mañana. ¿Por qué no duerme como todo el mundo? ¿Por qué no le escondes la guitarra cuando te vas a dormir? Será para que se vuelva loquito. Como su papá se la hizo especialmente para él. Sí, pero no comprarle panes. ¿Sale algo bueno hoy día? Hace años que no sale nada bueno. Tú tienes la culpa por consentirle que vagonee. Mándalo a trabajar. Ya está grandazo. Yo abro. Ya veo que se va a terminar como su padre. Yo ya le he dicho 1000 veces que no va a ser como su padre. ¿Y ya se levantó tu mamá? Hace rato. Y le pedían papeles a todo el microbús. Las mujeres por aquí, los hombres por allá. Y yo que había dejado mi libreta electoral acá. Por más que les explicaba. Por último, que vengan acá si quieren. ¿Que venga la policía acá? Claro, si no tengo otro documento, ¿qué iba a hacer? Ya ve, pero ellos nada. No querían. Así que tuve que ponerme a llorar hasta que me soltaron. Esta piensa que vamos a creerle esa historia. Si la policía te agarra, no te sueltas y te desmayes, oye. Lo que pasa es que tú no sabes lo que es la puntualidad, ni para qué sirve. Por eso estamos como estamos.
vida y otras 30 quedaron gravemente heridas cuando un ómnibus de servicio. ¡Ay, mire! ¡Qué bonito peinado! ¿No le gusta? A ella no le queda bien porque mire cómo es su cara. Tiene muy grande esto y el peinado se lo agranda más. Ahora que si yo tuviera mi pelo, le quedaría mejor. ¿Sí? ¿Quién? Ah, Archibaldo, ¿qué tal? No, lo que pasa es que me duele un poco la cabeza. ¿Qué? Ya vas a ver. Cuando pasen unos días se va a calmar. No, si ya van como 2 semanas. Y yo no puedo pasarme la vida así. Se ha llevado a los chicos. ¿Y qué te ha dicho ella finalmente? ¿Le echo azúcar o esto que no engorda? Azúcar. Que no va a regresar a la casa mientras él siga viviendo allí. Dice que lo mande a un asilo. ¿Lo vas a mandar? ¿Cómo se te ocurre? Es mi padre, ¿no? Yo decía nomás. ¿Aló? Sí, Gladysita, pásamela. Espera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has amanecido? ¿Qué es lo que está pasando, ah? Ha tenido que llamarme el propio Archibaldo para decirme que la familia Tejada nos plantó. Y tú ya lo sabías, Julia. Está histérica. No, es que como ayer te fuiste así, yo estaba esperando que te... ¿Pero cómo se te ocurre si el programa es para hoy? ¿No te das cuenta? No, ¿qué contrato ni qué contrato? Esas son cojudeces. Tenemos que encontrar un reemplazo ahora. Sí, pero tenemos todo el día, Mary. No te desesperes. Ahorita encontramos algo. No te olvides que en cualquier rincón del Perú brilla una estrella. Déjate de gracias. ¿Quieres? Ahora hay que hacerlo toda la carrera y tú ya sabes cómo odio eso. Mira, allí en el escritorio hay una lista de sustitutos de emergencia para estos casos. Un ratito. Está en el cajón derecho. Es una lista en unos papeles amarillos. Ya la encontré. Mira, Julia, haz una cosa. Vente con el camarógrafo rapidísimo. Yo te estoy esperando aquí en mi casa. ¿Gladysita? Dame portería, please. La cámara, hijo, muévete. Hay que conseguir una estrella al toque. Señor Ostolaza, ¿tiene alguna movilidad disponible? Vamos a ir a... Breña. Sí, ahorita. Gracias. ¡Paco! ¿Puedes escucharme un momentito? Julia, tú eres mi amiga y yo tengo que contárselo a alguien. No solo se trata de que Claudia y mis hijos ya no soporten vivir con mi papá, sino que a veces, cuando hago algo que no le gusta, él me pega. ¿Entiendes? No lo puedo soportar. Y delante de los chicos, eso no puede ser. Tengo 35 años, Julia, estoy casado, trabajo en la televisión. ¿Cómo me va a pegar? Cálmate, Paco. Esas son cosas de la edad. No te preocupes tanto. Vamos. En el camino conversamos. ¿La cámara está lista? ¡Apúrate!
¿Qué dice? Algo bueno. Ay, otra vez. Cada vez dura menos. En vez de pagar tanta academia inútil, deberías comprarte una máquina nueva. ¡Tavo! Así nunca vas a terminar ese vestido. ¿La Fanny no se casa hoy día? Sí, pero lo que me falta ahí es una seda que no tengo. Rita. Rita. Cuando termines de saltar, quiero que vayas al centro a comprar unas cosas. ¿Al centro? Hoy no puedo. ¿No te acuerdas que voy a ir al aeropuerto? Dile a Walter. ¿Para qué va a ir al aeropuerto? Todo su salón va a ir a recibir a Luis Miguel. Cuando yo era chica, los cantantes al menos tenían apellido. ¡Cabo! ¿Te ha salido un aeropuerto ahí? ¿Y qué más? Mira, este es cielo. Este es aire. Ah, pero no aeropuerto, pues abuela. Una cosa es aire y otra cosa es aeropuerto. Walter, ¿estás ahí? Se fue el agua, estoy todo jabonado. ¿El cilindro está vacío? No, pero esa agua está heladaza. Bueno, apúrate que necesito que vayas al centro. Ah, no, mami, tengo que ir a vender mis chistes viejos. ¿Vender qué? Ven a conocer el rico mundo de Donofrio. ¡Qué bueno! Alicia, ah, quiero... no, madrina, yo no puedo. Hoy es sábado y me tengo que ir temprano. Dios mío, estoy sola en esta casa. Dígale a Tavo, pues, en vez de que esté durmiendo ahí. ¿Todavía no se ha levantado? Ah, no sabe. Ayer le gritó feo al señor Nicolás. ¿Ha venido ayer? Nadie me ha dicho nada. Parece que era una sorpresa. ¿Verdad que hace exactamente un añito se conocieron? Cuéntame por qué gritaron. ¿Tavo lo gritó? No sé qué le dijo el señor Nicolás y Tavo se amargó. Está loco. Se ha vuelto loco. Me empezó a decir que yo era el hombre de la casa. Y que por eso tenía que hablar conmigo primero. A la fuerza quería que lo escuche. Total, ¿tú tienes algo que ver con él o no? No empieces con esa historia. ¿Cuántas veces he dicho que no? Él es así. Suficientes problemas tengo con ustedes para mi edad meterme en más líos. Con tu padre ya tuve suficiente. No parece. ¿Qué? ¿No me dejaron ni un pan? A mí no me digas nada, que yo tomo desayuno en mi casa. Esa agua la ha puesto tu abuela, ¿eh? Y ya sabes cómo es ella. Me cago en la abuela. Eres un demonio. Debería desaparecer como tu padre. Subirse. Sí, pero no he roto nada. Todos ustedes son unos tercos. Te dije que no ibas a poder. ¿Ahora qué haces ahí? Ya bájate de una vez. Es que la que tengo que bajar es la otra. Todo lo que me costó para que las metieras en esas cajas y ahora mira. ¿Qué pasó? Alicia, ayúdame a bajar la otra caja, pues. ¿Para qué estás sacando todo esto? Sus negocios, dice. Ahí está. Seguro que es la Fanny. Le pediré que se case otro día, pues. Como aquí todos están ocupados. Señora, señora Carmen, venga. Venga, señora Carmen. Adivine quién la busca. Nada menos que la señorita Mary Balboa, la de la televisión. Pase, pase. Señora Guambachano. ¿Podemos pasar? Mira
quién ha venido. Ay, señorita, disculpe el desorden, pero es que estos muchachos... Pasen, por favor, pasen. Siéntense, por aquí. Acomódense. Ella es mi hija Rita, mi hijo Walter y Alicia, mi ahijada. Yo le ayudo en la cocina y mi madrina me enseña a coser. Usted en la televisión se ve más gordita, ¿no? Explícale, Julia, ¿quieres? Uy, Mary, no me digas que nos han elegido. Acá está. Bien, señora. Ya se habrá dado cuenta que hemos venido, ¿no? Usted y toda su familia han sido elegidos para ser las estrellas del programa de Mary. Todos somos estrellas. ¿Ya ves, mami? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿No te dije? ¿Vamos a salir en la televisión? Siempre se burlaban de mí cuando mandaba las cartas al programa. ¿Ya ves, mami? ¿Ya ves? ¿De verdad? ¿Estás segura? Claro. Usted es la señora Guambachano, ¿no? Sí, pero nosotros vimos por la televisión que había ganado otra familia. Ah, sí. Es que hubo un problema con la familia Tejada. Y bueno, ustedes eran los que seguían. Así que pensamos venir inmediatamente a ver si aceptaban. No hay problema, ¿no? No, no, al contrario. ¿No, mami? Yo una vez salí en un noticiero. La cosa es no mirar a la cámara, ¿no? Un noticiero es otra cosa. No es otra cosa. ¿Cómo sabes? Ya no peleen. Dejen hablar a la señorita. ¿Y cuándo va a ser eso? Esta misma noche. Ahora más tarde vienen unos técnicos a colocar una antena. Para la transmisión en directo. Tienen azotea, ¿no? Claro, venga, se sube por acá. No, no, explícalo de la copa. Ah, sí. Aparte de los premios que ustedes ven por televisión, hay lo que llamamos la copa de estrellas. Es una cantidad en efectivo. Y esta semana consta de $2,500. ¿$2,500? ¿Ya han traído la plata? Esta misma noche, si todo sale bien. ¿Pero qué tenemos que hacer? No se preocupe, es muy fácil. Ustedes ya saben cómo es el programa, ¿no? La comida con Mary, toda la familia reunida en la mesa, conversando. A propósito, ¿dónde está su esposo? Sería bueno que hablemos con él. Todos tienen que estar. ¿Pasa algo? Bueno, lo que pasa es que mi esposo... ¿Tiene que estar él aquí? Por supuesto. La familia tiene que estar completa. De eso se trata. No sé si me entiende. No me diga que está de viaje o algo así, porque si no... Mira, es que mi esposo hace mucho tiempo... Trabaja los sábados. Es que... Como tiene una ferretería, los sábados también trabaja. ¿No, mami? Nicolás se llama. Pero en la noche sí va a estar acá de todas maneras. Sí, a mi papá le encanta su programa. Ah, entonces estará de acuerdo. Lo de ahora con ella, nomás. ¿Podría invitarme un vaso de agua, por favor? Pero fue buena idea, ¿no? Usted iba a meter la pata. ¿Esta Rita me mete en unas cosas? Pero si se enteraban que su esposo se fue hace años, de repente perdía todo. ¿Estás usando agua del caño? No se preocupe, madrina, el limón mata todo. Yo creo que el señor Nicolás va a estar contento de salir como su esposo. ¿Sí o no? Mira, eso no me hace ninguna gracia. ¿Qué cosa has dicho, Nicolás? A mí me encanta la televisión. ¿Quieres que te cuente un secreto? A mí me gustaría ser actriz. Por eso estudié en una academia de modelaje en la avenida Tacna. Porque primero se empieza de modelo, ¿no es cierto? Pero mi mamá no sabe. Ella me da la plata porque cree que estudio computación. Y si se entera, me mata. ¿No es cierto que yo podría ser actriz? El hielo también es de agua hervida, ¿no? Solo es una formalidad. Acá sería el comedor, ¿no? Habría que sacar todo esto. Ponerle su mantelito, su decoración. Y toda la comida puesta en la mesa. Para servirse de ahí nomás. Preparé algo rico. ¿Sabe hacer tamalitos verdes? Mi profesor dice que tengo energía expresiva. Pero mi mamá piensa que para salir en la televisión hay que tener plata. Hoy día vas a salir en la televisión y no has necesitado plata, ¿no? Sí, pues. Claro. Y podría ser una representación. Una actuación, aunque sea chiquita. ¿No es cierto? Esto también se va a ver. El piso no se ve, ¿no? No. Pero una enceradita no estaría mal. Habría que sacar estas cosas. Y con los muebles habría que hacer algo también. Y con esto. Y con las paredes. Tú, por ejemplo, ¿cómo entraste a la televisión?
Después conversamos, ¿quieres? Julia, ¿ya? Sí, ahorita. ¿Terminaste de llenar todos los datos? Falta un poco. Apurémonos, ¿no? No tenemos todo el día. ¿Cuál es el apellido de Nicolás? ¿Llamo a Paco? ¿Quién es Paco? ¿Paco de Madalengoitia? No, es el camarógrafo. ¿Camarógrafo? Silencio. 2, 1, grabando. Este sábado les tenemos una sorpresa. ¿Qué tienen en común una ferretería y una sastrería? Aparentemente nada. Pero Nicolás y Carmen, un ferretero y una costurera, lo han visto todo en común. A tal punto que ahora tienen 3 hijos maravillosos. ¿Quieren saber cómo fue? Corta. ¿Qué pasó? No dijiste tu texto. Ay, perdón, es que... ¿Otra vez puede ser? 3, 2, 1, grabando. Este sábado les tenemos una sorpresa. ¿Qué tienen en común una ferretería y una sastrería? Aparentemente nada. Pero Nicolás y Carmen, un ferretero... ¡Ah, sal de ahí! ¡Párate acá! Están filmando para la televisión. No puedes estar ahí. Solo será un momentito. ¿Quién es? Es mi hermano mayor. ¿Quieres tener la gentileza de pasar a este lado? ¿Repetimos todo? Solo lo de ella. Buenas. Mi nombre es Carmen Guambachano y tengo la fortuna merecida... Ay, no. Inmerecida, ¿no? ¿Inmerecida? Buenas. Mi nombre es... Carmen Guambachano, y tengo la fortuna inmerecida de protagonizar este sábado su programa Todos Somos Estrellas. Así que los invito a, cordialmente a compartir conmigo y con toda mi familia aquí en mi casa este momento tan especial para nosotros. Los esperamos. Muchísimas gracias. ¿Qué dices? ¿Lo hacemos de nuevo? No, así nomás. Si no, no vamos a terminar nunca. Jamás he tenido una familia como esta. ¿Qué tal, señorita? ¿Salió bien? Sí, no se preocupe. Creo que eso es todo. Ya nos vamos. Regresamos como a las 7. No se olvide de todo lo que le he dicho. Y a esa hora su esposo ya tiene que estar aquí. No creo que él venga. No le hagan caso. Está bromeando. No se preocupe, señorita. Le gusta molestar. Todos vamos a estar aquí esperando. Gracias por todo. Gracias por todo. ¡Ay, Mary! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira! Así que ahora tenemos un nuevo papá. ¿Y qué querías? ¿Que perdiéramos todos los premios por culpa de mi papá? Sería el colmo, ¿no? ¿Y por qué dijiste eso de Nicolás? Hubiéramos dicho la verdad nomás. ¿Cuál era el problema? ¿Y si se perdían los $2,500? Tú cállate. ¿Pero cuál es el problema? Le decimos a Nicolás que venga a la noche y listo. Así que fácil. Para ti todo es muy fácil. Pero la que se lo tiene que pedir soy yo. ¿Y por qué no le decimos a mi papá que venga? Ay, Tomás, no te hagas. Sí, no te pases tampoco. Yo estoy segura que Nicolás sí va a querer. Ustedes saldrán como hijos de Nicolás. Yo no. No. Señor Marco Aurelio, no. ¿Cómo se le ocurre, dije yo? Sí, usted siempre dice esas cosas. Sí,
claro, ahorita se la doy. Hace rato que han salido. Mary los llamó y salieron volando con cámara y todo. ¿Y no sabes dónde han ido? Tome nota. Ah, claro. Yo siempre estoy lista. El número es 29-88-95, ¿sí? Claro. Ok. Chao. ¿Todavía estás ahí? Sí, ya me voy. ¿Tú no sabes dónde han ido? Ay, yo qué sé. ¿Tú almuerzas acá o te vas? ¿Puede comunicarme con el señor Abel Zimmerman, por favor? Ah, ya. Usted es secretaria. Soy yo. Andrés. No, no, sí, sí, ya sé, es otra cosa. ¿Tú amor te sacas o te vas a ti? Lo ideal sería pintar. Y conseguir otros muebles. Mira estos, están todos rotos, todos viejos, gastados. ¡Qué vergüenza! Estos se podrían disimular con un forro. ¿Pero eso? Forros podemos coser ahorita, ¿no es cierto? Ah, ahora quieren arreglar. Toda la vida diciéndoles que cuiden, que arreglen, que no rompan. Y vienen dos fulanas de la calle y ustedes en dos minutos quieren hasta pintar. No son de la calle, son de la televisión. Peor. Sí, pero regalan cosas. El otro día le regalaron a uno pasajes para Estados Unidos. Toditito pagado. ¿Verdad? Y esa chica que estudiaba las pinturas o los pintores la mandaron a Italia para que vea los museos. ¿Te acuerdas? ¡Ey! Aquí están todas las compañías que regalan cosas. Hay varias de pasajes en avión. ¿Dónde vamos a poner todo esto? ¡Ay, el vestido! Necesito urgente comprar esas cosas. Alguien tiene que ir. Yo de frente voy a pedir que me den una oportunidad para trabajar en la televisión. Actuar, salir como modelo, cualquier cosa. ¿No es cierto? Sí, el show internacional de Rita Wambachano. Idiota. Aquí no sale nada de televisión. Ay, nunca le sale nada de nada. ¿Y con estas telas no podemos hacer los forros? Este tabo no me ha arreglado la máquina. Si no termino con esto ahora, me matan. Mamá, de hecho te van a regalar una máquina moderna. ¿Sí o no? Oigan, ¿y qué pasaría si Nicolás no viene? Hágame ese favorcito, ¿qué le cuesta? Mi hijo Roberto es muy bueno, pero ha estado enfermo. Por eso no tiene trabajo. ¿Y usted qué perdería? Nada, no perdería nada. Ahí está, usted puede decir que mi hijo Roberto es su sobrino. ¿Eh? Eso es todo. Y si le hacen algún regalo, nosotros le damos su comisión. No sea malita. Bueno, yo comprendo. Ay, gracias, señora Carmencita. No sabe cuánto se lo agradezco, de verdad. Y si quiere que le ayude en alguna cosita, dígalo con confianza nomás. A Roberto, mami. No, Rita, ya basta de ideas. ¿Por qué? Señora, ¿usted cree que su hijo puede ayudarnos a pintar la sala? Pero claro, no se preocupen por eso. Ahorita se lo mando. No, señora. Yo creo que no es... Ay, no se preocupe, señora. Ahorita le aviso a mi hijo y él lo va a hacer encantado. Gracias a usted, más bien, señora. Yo sabía que me iba a ayudar. Hasta luego. Adiosito. Ay, Rita, qué buena idea. ¿Y de qué color? ¿Y de dónde vamos a sacar pintura? No te olvides que tenemos $2,500. Ven. Thank you.
¡Ey! ¿Y? ¿En qué andan las superestrellas? Ahí, planificando. ¿Y qué te parecen los 2500? Está bien, ¿no? Parece bastante, pero en realidad es una cagada. ¿Qué se puede comprar con eso? A ver. No sé. Un carro. Un carro. Una carcocha, ¿será? $2500 no te alcanzan para nada. Ya, pero me puedo mandar un pasaje a Italia. ¿Sí o no? Y he visto unas fotos de unas italianas... ¡Mostras! Oye, ¿y de verdad no vas a salir en el programa? ¿Qué es ese Nicolás mira el pincho? No sé cómo a mi mamá le puede gustar. Todo cojudo, todo mongo. Hasta no lo paso. Es medio huevón, pero no mala gente. Y encima quiere salir por la televisión como si fuera mi viejo. No, ni cagando. No, yo no voy a salir. ¿Y de verdad decidas para que venga mi papá? Claro, puede ser, ¿no? ¿Tú no quieres conocerlo? A mí me gustaría hablar con él. Conversar, no sé, estar un rato. ¿Tú lo ves? A veces lo veo por la calle. Una vez lo vi con su mujer. Pero de lejos nomás. ¿Y a quién se parece más? ¿A ti o a mí? Creo que de cara se parece más a tía. Solo que yo he salido más a él. Por eso la abuela más en la guerra. Conoces a Roberto, ¿no? El hijo de la señora Ugas. Quiere salir en el programa como si fuera un hijo más de la familia. Para ganarse alguito. ¿Franco? Ese huevo, el que es más conchudo. El que no debería salir, ¿verdad, Nicolás? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que hacer ese huevón ahí? Nada. No tiene nada que hacer ahí. Pero yo lo voy a joder. Vas a ver. Con la misma gente del canal lo voy a joder. ¡Rita! ¡Rita! No, pues ya, ¿para qué voy a ir al aeropuerto? ¿No te digo que la misma Mary me dijo que esta era mi oportunidad para conseguir algo en la televisión? ¿Te imaginas si me contratan para algo? ¿Te imaginas? Ah, Alicia, antes que los forros, la pintura y todo lo demás, tienes que ir al centro de todas maneras, porque si no, no hay vestido, ni novia, ni nada. Madrina... Toda la vida es así. Cada uno se preocupa solo de sus asuntos y lo demás, al diablo. Mira a la Rita. Todo lo que hay que hacer y ella ahí pegada al teléfono. Ah, pero para planificar y decir hay que hacer esto y lo otro, ahí sí. Nadie la gana. Madrina, ¿podría pedirle un favor? ¿Ahora qué pasa? Es que como vamos a salir en la televisión, quisiera hacerme un peinado. Bonito. ¿No podría prestarme plata? Yo después le pagaría. ¿Puede? Ay, Alicia, Alicia. No lo vas a mandar a un asilo cualquiera. Hay que buscar uno bueno. Hay uno, por ejemplo. No, que... no me interesa que así lo sea. Cuando tú seas vieja, ¿te gustaría morirte rodeada de gente que ni conoces? Mi papá me pega. ¿Qué voy a hacer, pues? ¿Quieres? ¿Qué es? Lo último, yogur japonés. Volví a cagar. Ahora sí que Mary me mata. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hago? Y con razón todo era medio raro. Y Mary me preguntó. Pero, ¿no podríamos seguir con ellos nomás? Total, ya hicimos todo, ¿no? ¿Tú crees? Eso sería lo mejor, ¿no? Sí, puede ser. Ay, qué nervios. ¿Cómo sería cuestión de decirle a Mary que...? No, no, no hay que decirle nada. Tú ya sabes cómo es ella. No va a querer. Aunque... Sí, pues. Ya está todo hecho. Habrá que seguir nomás. ¿Pasa algo? ¿No? En realidad... No sé... Sí. ¿Qué pasa? Es que, mira, yo... Vivo con mi padre. Uh-huh.
ser actriz, salir en televisión, en una telenovela enlatada en México. La pequeña, tan ingenua, va a la universidad y no sé cómo ingresó. Creo que tuvo mucha suerte en el examen de admisión. La pequeña, haciendo. Vamos a salir en la televisión. En el programa todos somos estrellas. Hola. Hola. Perdona, déjame, te ayudo. No, tropeza, ahorita vuelvo. Está tan feo que lo vamos a esconder acá. Y no hay que dejarlos entrar al baño. Mira, mami, este es el que me voy a poner en la noche. Ya llegó el señor Nicolás. ¿Ah, sí? ¿Ya le dijiste, mami? ¿Qué te dijo? Ay, hija, no molestes. Ah, Tavo. ¿Qué tal? Aquí está pasando algo, ¿no? Algo de la televisión. ¿Te gustan? Hoy es un día especial. Especial de verdad. Mira, Tavo, tú ya eres un hombre hecho y derecho. Y entiendo tu reacción de ayer. Sé lo que sientes. Yo también he sido joven. Pero quiero que comprendas que todas las personas tienen derecho a ser felices, incluso nuestros padres. Por eso yo... Ya olvídate de eso. Quiero decirte otra cosa. Yo también. Pero tú primero. ¿Tú primero? No, tú primero. No, no, tú primero. No, tú primero. ¿Sabes qué? Ni creas que vas a salir del programa. Ni creas. Pero... Carmen, yo no espera sé un ratito. Ven para acá. ¿Va a salir en la televisión? No es muy complicado, ¿no? No, sí. Yo estoy muy halagado de que me hayas tomado en consideración, pero... ¿Pero qué? No me parece lo más correcto, ni adecuado, ni conveniente, dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Si tú no aceptas, no hay programa. Esas son las circunstancias. Carmen, esto no es lo que yo tenía pensado para hoy. Yo venía pensando en otra cosa. He tomado una decisión muy importante para ti y para mí. Hoy se cumple un año desde que nos conocimos. ¿Recuerdas? Tú creíste que mi carro era un taxi. Nicolás, por favor. Como quien celebra ese año, ¿no puedes ayudarme en esto? Carmen...
Yo... Ándate, pues. No me importa. Ahora que puedo ganar algo, no lo voy a perder por tu culpa. Todos los hombres son unos... unos quedados. Ni siquiera besas bien. Nadie. Lo vamos a hacer entre nosotros nomás, como siempre. ¿Tú le has dicho que compre todas esas cosas? ¿Vino? ¿Vamos a tomar vino? ¿Cuánto te has gastado? Bueno, no sé. ¿Cuánta plata sacaste? ¿Toda? Pero si nos van a dar $2,500. ¿Y dónde están las cosas que te encargué? Solo que, no tenía. No me digas que no me compraste lo que te encargué. Pero sin eso no puedo terminar el traje, ¿no te das cuenta? ¿No se dan cuenta? No es mi culpa, yo traje todo lo que Rita me puso en la lista. Ya no quiero saber nada. Váyanse, váyanse todos. Lo que el ministro Briones no dice es cuánto más adelante. ¿Cuánto de riesgo implica que un ministro de Estado de una versión que no es ni Sendero ni la MRTA los que tiene la autoría de los últimos atentados, sino un tercer grupo que dudosamente no se sabe quién es? Y esta noche a las 8 vuelve Mary Balboa, cargada de premios en el programa donde usted es la estrella. Yo traje todo lo que Rita me había puesto en la lista. ¿Yo qué iba a saber? ¿Esto también? Sí. Además, no iba a ir hasta el centro, porque ¿a qué hora iba a ir a la peluquería? Pero está mojado. No importa. No vas a dejar que vean los calzones de tu mamá, ¿no? Ese también. ¿Y cuánto te costó? Había uno que, ¿sabes cómo se llamaba? Abanico húngaro. La señorita me dijo que me iba a quedar mejor, pero no. Feo era. Yo quería este. Me queda bien, ¿no es cierto? Sí, solo que no pareces tú. Al contrario, si esta soy yo. Esa antena es para el satélite, ¿no? ¿Tú crees que el satélite llegue hasta Palpa? A todo el Perú. Cuando me vea la lucha, ya me imagino la cara que va a poner. Es una envidiosa. Siempre dice que aquí no aprendo nada, que soy una sirvienta nomás. Dame. ¿Estás seguro que llega hasta Palpa, no? Total, ¿está listo o no está listo? Falta solo una cosita, un detalle. A ver, de repente me lo llevo así nomás. No, no vale la pena. En cuanto esté completamente listo, yo misma te lo llevo. Sí, pero mira la hora que es. Todavía tengo que ir a la peluquería, a maquillarme. Mejor me lo pruebo ahorita y me lo llevo. Es que trae mala suerte. ¿Qué mala suerte, ni 8 cuartos? Carmen, ya es tarde. ¿Puedo probarme mi vestido? Bueno.
Ya te lo paso. No te preocupes, te juro que no es nada. ¿Cómo nada? ¡Mira, mira! ¿Cómo me voy a casar así? Yo te juro por lo más sagrado que hoy día tú te casas aunque me parta un rayo. Buenos días, ¿me podría comunicar con el señor Luis Gálvez, por favor? De Rafael García. Sí, en el noticiero de las 10. Disculpe, señorita, quisiera... Completamente en tus manos. No me falles, por favor. Yo te espero. Ve tranquila, hija. Ya no te preocupes. Anda, anda. Ya, entonces, tú me buscas. Yo te espero. ¡Chao! Oye, mira lo que estás haciendo. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Es que si Nicolás no va a venir y como los de la televisión dijeron... ¿Qué? Queríamos hablarte de mi papá. Que quede clara, esto lo hago solamente por ustedes y por Tavo, que sabe Dios dónde estará. O sea que ni siquiera es pariente lejano. Para metido en la casa y vine a visitar a mi mamá, pero no tenemos nada que ver. ¿Y entre todos ustedes han planeado esto solo para poder concursar? No, esto es cosa de Rita nomás. ¿Qué se le ocurrió en el momento? Ella es así. Con tal de ganar, manda cartas a todos los concursos. Familia Guambachano, ¿no? ¿Dónde está aquí la familia Guambachano? ¿Dónde? Es que me equivoqué de lista, Mary. Con la sorpresa y el apuro. Pero podríamos seguir con ellos nomás. Total, ya los grabamos. Ni se te ocurra. Debes estar completamente loca. Y encima ya lo sabías. No solamente nos engañes a muchachita, sino que me engañas también tú. Piénsalo un ratito, Mary. Podríamos seguir con ellos nomás. Y así arreglamos todo. No quiero oír más esa estupidez, Julia. ¿Qué tienes en la cabeza? El programa Chiche es el de las 5 de la tarde. Acá no le hacemos la fiesta a los pobres ni regalamos cocinas a querosene. ¡Entiéndelo! ¿Pero por qué?
Si lo que hemos ganado hemos sido nosotros. Oye, mejor olvídate de esto. Ya conseguiste lo que querías, ¿no? Todo por culpa de Nicolás. Esto sí no tiene nada que ver. Los guambachanos, ¿no? Somos nosotros. Mira, muchacho, aquí las cosas no son como tú crees. ¿Qué querías? Que te den un premio porque tu papá desapareció hace años. Oye, oye, no te hagas gracioso. ¿Qué te metes con mi viejo? ¿Qué? Tu viejo es una estrella, seguro, ¿no? Atentos, 3, 2, 1, grabando. Sé perfectamente que desde el fondo de este hueco ustedes no me escuchan. Mejor para mí. Así cumpliré generosamente con advertirles. El que estén temporalmente ustedes allá arriba y yo aquí abajo no significa que tengan la razón. Yo no estoy solo. Mientras que ustedes no saben ni quién es su padre. Tú debes estar completamente loca, ¿no? ¿Te imaginas a mí saliendo por la televisión? Se nota que los años te han... Aunque físicamente pareces bien, ¿eh? Tu hijo Walter ni te conoce. Bueno, yo tampoco y no pasa nada. No será el único en esta vida que no conoce a su padre. Mira, Carmen, ya estamos grandes para estos jueguitos. Yo tengo otra clase de problemas. ¿Necesitas plata? ¿Alguna vez has oído hablar de la Copa de Estrellas? Pero antes, débil, yerta, chorreando sangre por la herida abierta, con ojo dolorido, miró al cazador, lanzó un gemido como un ¡ay! De mujer, y cayó muerta. ¿Qué pareció, abuela? ¿Te gustó? No sé. A mí me gusta la parte en que te mueres. Hola, mami. Hablé con su padre. Va a venir. ¿Para qué lo has ido a llamar? ¿Qué tiene que hacer ese hombre acá? Todo va a salir bien, mamá. Vas a ver. ¿Y se aparece a mí o a ella? Ahora lo vas a ver. Ustedes lo verán. Lo que yo no pienso verle en la sombra a ese hombre. Has hecho bien en decírmelo. Todos somos estrellas. ¡Ja! Llévate este tráfico y que lo pasen en la siguiente tanda. Aunque sea, nos quedan 3 horas de publicidad. Algo es algo. Felizmente todo salió bien. Yo me sentía tan mal. ¿Cómo está tu dolor de cabeza? ¿Y quieres una aspirina? ¿Un chocolatito? ¿Un toffee? Mira, Julia, me da pena decírtelo, pero creo que no te adaptas a este programa. Mary, yo te juro que esto no va a volver a pasar.
No es solo idea mía. Archibaldo también piensa lo mismo. Es más, él te está esperando en este momento. Mira, yo prefiero adelantarte lo que te va a decir. Estás despedida. Pero solo del programa. Seguro pasarás a otro de los programas en vivo. Otro que te convenga más. Por ahora, sería mejor que no hagas esperar a Archibaldo. Estoy harta de este programa, harta. No sabes cuánto. Mañana me voy a la peluquería. Necesito un cambio que me reanime. ¿Quieres venir a tomar un café? No, gracias. Me voy a quedar todavía un momento. Primera en preferencia, Cerveza Cristal, la número uno. Hoy día les tenemos una sorpresa. ¿Qué tienen en común un jardín de la infancia y una financiera? Aparentemente nada. Sin embargo, Rodolfo y Brenda lo han visto todo en común. Y ahora tienen unos hijos maravillosos. Gracias, Mel. Mi nombre es Rodolfo Cárdenas y tengo el gran honor de haber sido elegido protagonista de Todos Somos Estrellas este sábado a las 8. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Hasta luego. Dicen que hay un problema técnico y que disculpe. Quedó bonito, ¿no?
Gracias. ¿Aló? Aló, Hostal para Ancianos Santa Margarita. Buenas. Quisiera hacer una cita para el lunes. Es para ver la posibilidad de internar a una persona que... es mi padre. Sí, sí. No, no está enfermo. Ah, los domingos también se puede. Claro, las visitas. Ajá. Bien, perfecto. Mañana entonces. Gracias. Sé perfectamente que desde el fondo de este hueco ustedes no me escuchan. Mejor para mí. Así cumpliré generosamente con advertirles. El que estén temporalmente ustedes allá arriba y yo aquí abajo no significa que tengan la razón. Yo no estoy solo. Mientras que ustedes no saben ni quién es su padre. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No sabes? ¿No fuiste a hablar con los de la televisión? Bueno, sí, pero no fue mi culpa. Fue culpa de ellos. Yo solo hablé de Nicolás. Sí, pero Nicolás no quiso venir y mi mamá... Bueno, nosotros le dijimos y... convenció a mi papá para que venga. Chucha. Eso es lo que tú querías, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Va a venir acá? Mi mamá dijo que sí. ¿Es verdad que mi papá va a venir? Iba. En este momento voy a arreglar eso. Pero espera. ¿Por qué? Solo querías que venga para salir en la televisión. Hazme el favor, Tavo. No quiero hablar más de esto. Déjame salir. Pero déjalo que venga. ¿Qué tiene de malo? Hace años que no lo vemos. Walter ni siquiera lo conoce. Tavo, por favor. No es como tú crees. Es mejor que pero no... pero Nicolás sí puede venir, ¿no? Mi papá de verdad no. Pero Nicolás sí. O sea, que tú prefieres que... Tavo, ya, cállate, por favor, cállate. ¿No te cansas? ¿Hasta cuándo? Sergio, Nicolás, tu abuela, Rita. ¿Es que no tenemos suficiente entre nosotros? No pido tanto. Dios mío. Lo que faltaba. Carmen, Carmencita. Me enteré por la televisión y vine inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, pero vine. Porque hay algo que no puede esperar más. Mira, Nicolás, mejor te vas y vienes otro día. No, tiene que ser ahora. Por favor, Nicolás, ahora no. Ah, Rita. Mejor así, con toda la familia reunida. Delante de todos. Carmen, quiero decirte solemnemente... ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Es mi papá? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, papá. Hola, Gustavo.
parece mentira que estés aquí. A mí también. No lo puedo creer. Rita. ¿Cómo estás, hijita? ¿Todavía te acuerdas de mí? Es que ni yo mismo los reconozco. Todos están tan grandes que... Walter siempre pregunta por ti. ¿No, Walter? Él nunca te ha visto. Sí, es verdad. Yo tampoco. Ya eres todo un hombre, ¿eh? Bueno, yo quería que... Como hoy es un día especial, especial de verdad. Usted trabaja en la televisión, ¿no? No, yo tengo una ferretería. Ah. Un momentito. Quisiera que, si no es mucha molestia, me hicieran el favor de irse. No, escucha, Carmen, he tomado una decisión y... Perdón, no... ese es mi ramo, ¿eh? Ah, perdón. Carmen, ¿qué significa esto? ¿Dónde está la gente de la televisión? Carmen, escucha. Nicolás, por favor, ¿por qué no te vas? No, Tavo, no. Carmen, he venido especialmente para pedir... Un momento. Carmen, ¿qué es esto? ¿No me dijiste que te habían filmado y todo? ¿Dónde está la televisión? Ha venido por gusto. Ya no va a haber ningún programa de televisión. Si no, papá, no se puede. Lo que pasa es que hubo un error. Y se equivocaron. Yo solo le dije lo de Nicolás. ¿Cómo que se equivocaron? ¿Fuiste a la televisión? Pero ellos ya se habían equivocado antes de que yo vaya. Si todo esto es por culpa tuya, Tavo, te juro que te... ¿Entonces ya no viene Mary Balboa? ¿Y lo de la copa? Querrá decir los $2,500. ¿Ha venido por los $2,500? ¿Ha venido por $2,500? $2,500 no alcanzan para nada. ¿Lo trago? Bueno, yo he venido porque ustedes me fueron a buscar, ¿no? A nadie le vienen mal $2,500. Perdón. Miren, yo quiero decir algo. Tal vez este no sea el momento más oportuno, pero estoy decidido y no voy a esperar más. Creo que ya he esperado demasiado. Carmen, quiero pedirte solemnemente... Y al vestido le falta un pedazo en... la teta. ¿No podrían ayudar en algo? ¡Cualquier cosa! ¿Pero cómo voy a...? Hacemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta liturgia. Al final, fue la abuela quien tuvo la razón. Con estas caras, ¿qué íbamos a salir en la televisión? Si ni siquiera mi papá parecía mi papá. Claro que ahora yo tendría mis pasajes en avión. Rita habría actuado como una estrella y el peinado de Alicia se habría visto en todo el Perú.
que fue con nosotros hasta la iglesia. A mi padre no lo vi más. Y a Nicolás, que antes venía todo el tiempo a visitar a mi mamá, tampoco lo volvimos a ver. Cuando ya todo pasó, me di cuenta que, la verdad, Alicia, así sin peinado, me gustaba más. Pasado un día lindísimo en la casa de los Cárdenas. Realmente da gusto comprobar cómo en nuestro querido y sufrido Perú hay mucha, muchísima gente valiosa que al margen de las diferencias sociales, raciales, económicas, siempre, en cualquier lugar, por más grande o chiquitito que sea, puede estar brillando una estrella. Gracias a ustedes también. Un beso grande y hasta la próxima.